En estos tiempos que vivimos, y usted lo sabe, hay mucha, mucha información falsa. Pero usted también sabe que hay espacios en donde la verdad es una prioridad. Nosotros somos los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Y usted sabe qué encuentra en los periodistas. Información verdadera. Por supuesto, también análisis sobre esa información verdadera. Y también porque es trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, analizamos falsedades y francas mentiras. Un equipo amplio de colaboradores en sinembargo.mx aporta a este programa investigaciones, entrevistas, trabajos de fondo. Aquí los va a encontrar. Y también, usted lo sabe, en los periodistas se encuentran entrevistas, diálogos con los protagonistas de la información. Y bueno, no está de más repetirlo, de 6 a 8 de la noche, tiempo del Centro de la República, por el canal de Sin Embargo al Aire. Usted lo sabe, aquí no se oculta nada. Nada. We'll be right back.
quieres información confiable, creíble y sin torceduras, si el acontecimiento sucedió cuando no estaban los programas en vivo, si sucedió muy noche o muy temprano, está en sinembargo.mx. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Sin Embargo al Aire. Yo soy Perla Velázquez y les doy la bienvenida a este espacio de 12 a 1. ¿Cómo están? Hoy es lunes 12 de diciembre y las calles de la Ciudad de México parece que nos encontramos en un día feriado porque están casi vacías, por no decir que están vacías, porque sí hay peregrinos que están dirigiéndose todavía hacia la Basílica de Guadalupe aquí en la capital del país. ¿Cómo están ustedes? ¿En dónde nos ven? Cuéntenos cómo se está viviendo este lunes, este arranque de semana, que si de por sí nos cuesta trabajo iniciar con la semana, pues con un lunes que parece feriado, todavía más trabajo nos está costando, pero aquí estamos con ustedes para darles la información de lo que ha pasado hasta este momento. Muchos en la mañana preguntaban por la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Él había anunciado desde la semana pasada que hoy no iba a haber conferencia de prensa. Es por eso que también Café y Noticias arrancó a las 9 de la mañana. Nosotros ya estamos arrancando a las 12 del día, la mitad del día aquí en la capital del país, en la Ciudad de México. Así es que no quiere decir que no hay conferencia de prensa, no hay información, al contrario, hay bastante información, y más con lo que está sucediendo con el plan B de la reforma electoral, porque ya está en el Senado. El fin de semana Ricardo Monreal anuncia que hubo 70 modificaciones. Aquí le vamos a dar a conocer cuáles fueron estas modificaciones que se están realizando o las que está proponiendo el senador de Morena. Además, hoy por la mañana Adán Augusto López se reunió con varios senadores de la Alianza de Morena, así es que ¿cuáles fueron esos resultados? Ya dio una conferencia de prensa Ricardo Monreal hace unos instantes y aquí le vamos a decir a qué acuerdos se llegaron. Vamos también a contarles qué pasó el viernes con Ticketmaster y en este concierto de Bad Bunny, en donde colapsó el sur de la Ciudad de México debido a que muchísimos asistentes se quedaron fuera de este concierto debido a las malas prácticas que tiene Ticketmaster y que fueron bastante evidentes. Así es que aquí le vamos a decir todo lo que usted debe de saber, lo cual debe de estar bien informado, porque también traemos noticias de Perú. Y hoy una buena noticia para el programa, porque tuvimos una alerta en YouTube de que ya estábamos transmitiendo en vivo y ojalá que sea un buen augurio para esta semana. ¿Cómo la pasaron el día de ayer? ¿Ustedes sintieron el sismo? Yo la verdad, por más que me concentré en sentirlo, no sentí nada. Creo que estaba más dormida que despierta para sentir. Así es que hay muchísimas cosas que hay que comentarles el día de hoy, y sin más, vamos con algunos saludos para la gente que ya se está reportando acá en el chat de 12 a 1. Está Liliana de la Cruz, Lucy Esparza, Robicel Medrano, Luis Sánchez, María Rosa Rivas, Juan Antonio García, Juan Sánchez, Jorge Alvarado. Veo bastantes nombres de gente nueva que está interactuando acá en el chat de 12 a 1 y eso me pone muy contenta. Ricardo Echeverría, listo para informarse. Román Mendoza, como de costumbre, aquí en de 12 a 1. Nelson Torres y José Francisco Ruiz, que es el like número 1. Así es que si usted está llegando a esta transmisión, déjenos su me gusta en de 12 a 1 para que sí, poco a poco vayamos diciéndole al algoritmo de YouTube que les interesa saber cuando ya estamos totalmente en vivo. Así es que ahora sí, vámonos con esta cortinilla de entrada. Mi compañero Kiorka Ponte en los controles. Yo soy Perla Velázquez. Vámonos y arrancamos con de 12 a 1. Vámonos con la noticia número 12, porque exconsejeras y exconsejeros, entre los que destaca José Woldenberg, quien fue consejero ciudadano del entonces Instituto Federal Electoral entre 1994 y 1996, han pedido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y al presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, detener el plan B de reforma electoral. A través de una carta, los 19 exconsejeros y exconsejeras del IFE y del INE consideraron que, de aprobarse dicho plan en el Senado en sus términos actuales,
no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. Los firmantes señalaron que el rediseño que sufrirían las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. También expresaron su preocupación luego de revisar las 5 reformas en materia electoral que aprobó la Cámara de Diputados el pasado 7 de diciembre. Advirtieron en esta carta que usted está viendo en pantalla que con el plan B de la reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá muchos más riesgos y retrocesos que beneficios para la democracia en México, por lo que hacen un llamado al final de este comunicado para que se activen los foros y mecanismos de consulta, así como deliberación para desahogar de la mejor manera estas iniciativas tan trascendentes, así las califica este grupo. También dijeron y ofrecieron su disposición para participar en este, pues en este tipo de foros y en este tipo de parlamentos para llegar a más gente. Esto es lo que se da a conocer también que van a entregar el día de ayer. Dirigen esta carta a Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, los exconsejeros. Dijeron que hoy la iban a entregar en el Senado de la República, en donde, por cierto, se está llevando a cabo una manifestación a las afueras de la Cámara Alta para pedir y pues defender al INE como lo han estado haciendo un grupo aquí en el país. Vamos con la noticia número 11, porque tiene que ver con lo que dijo Ricardo Monreal, que no iba a haber un fast track en la aprobación de esta iniciativa, y ayer por la noche menciona a través de un video que se modificaron 70 artículos de este plan. En un video compartido en su cuenta de Twitter, dijo que se analizó minuciosamente y se hizo un análisis en donde se identificaron bloques de inconstitucionalidad, algunos de los cuales ya fueron eliminados. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este mensaje. Y hoy se envió el proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y que van a regresarse toda la minuta a la Cámara de Diputados, Cámara de Origen. Identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos, pero seguimos revisando y seguimos analizando con toda responsabilidad y seriedad. Lo que no queremos es que la Constitución se altere o que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales, que no sería deseable. Estamos cuidando la Constitución y estamos cuidando el futuro de la democracia de México. Estamos logrando que estas modificaciones puedan ser en beneficio de la sociedad y del proceso electoral, cualquiera que éste sea. Por eso es que puedes consultar aquí los cambios que hemos hecho, 70 hasta este momento, y que ya están plasmados en el dictamen que el día de mañana comenzará a discutir las comisiones de gobernación y de estudios legislativos, que son las responsables de emitir el dictamen, de votarlo y de enviarlo al Pleno para que continúe su proceso legislativo. Bueno, y también el presidente de la Junta de Coordinación Política dio a conocer que el día de ayer se enviaron a las comisiones del Senado algunas de estas inconsistencias que él logró encontrar en el plan B de la reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver el siguiente video en donde se detalla más la información. Ricardo Monreal dio a conocer que envió a las comisiones del Senado algunas de las inconsistencias que encontró en el plan B de la reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana inicia la discusión, pero ayer por la noche, ayer muy tarde, les mandé a las comisiones algunas inconsistencias constitucionales para que las registraran y pudieran plasmarla en el nuevo dictamen. Expuso y afirmó que el Senado de la República no aceptará ese tipo de errores. Con todo respeto, sin pretender, nosotros confrontamos con la colegisladora, que es la Cámara de Diputados, les vamos a devolver la minuta, se las vamos a regresar porque hay errores constitucionales que no podemos admitir y no es un asunto de confrontación.
es que es nuestra función como Cámara Revisora exactamente hacer eso, cuidar las intemperancias para que la sociedad no sufra las consecuencias de actos no meditados. El político morenista indicó que los legisladores tienen la obligación de cuidar la Constitución y de cuidar la democracia de este país, por lo que no se puede por la vía ordinaria, por la vía de la ley, modificar principios constitucionales. Más tarde, Monreal afirmó en un video compartido en su cuenta de Twitter que después de un minucioso análisis, el Senado identificó bloques de inconstitucionalidad, algunos de los cuales ya fueron eliminados, pero aún se revisa el proyecto. Las comisiones de gobernación y estudios legislativos del Senado han distribuido su proyecto de dictamen que plantea modificar 70 artículos de leyes en materia electoral. El análisis sigue. Buscaremos garantizar la observancia de la Constitución, publicó en redes sociales. El político morenista aseguró que con ello se busca proteger la Constitución. Lo que no queremos es que la Constitución se altere o que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales. Estamos cuidando la Constitución y estamos cuidando el futuro de la democracia de México. Estamos logrando que estas modificaciones puedan ser en beneficio de la sociedad y del proceso electoral, cualquiera que éste sea, puntualizó. Bueno, y hoy por la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó el Senado de la República con la finalidad de reunirse con senadores de Morena, Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, así como con el Partido de Encuentro Social, a quienes solicitará aprueben esta minuta de reforma electoral con casi un centenar de cambios que realizaron las comisiones dictaminadoras. Previo a esta reunión, el titular de la CEGOP también sostuvo un encuentro con Ricardo Monreal, quien ya sabemos, es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Estuvieron alrededor de una hora juntos, fue una reunión a puerta cerrada y que a quien le presentó el análisis que se hizo, así como estas 70 modificaciones que ahorita mencionaba Ricardo Monreal en el video que le presentamos. Hoy comenzará esta discusión del Plan B en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda. La oposición ha adelantado que presentará propuestas de modificaciones de fondo, aunque Morena y sus aliados tienen mayoría tanto en las comisiones como en el Pleno. Vamos a ver qué fue lo que dijo hace un momento Ricardo Monreal sobre estas reuniones que sostuvo Adán Augusto López en la mañana. En el Pleno, donde participamos senadores de Morena, PES, PT y Verde. Oiga, ¿y no están enojados los aliados por lo que se ajustó? No, aquí, al contrario, afirmaron que respaldarían los aliados. Con todo lo que no les beneficia. El Verde y el PT afirmaron que serían respetuosos y que acompañarían. A ver, si hay una cascada de amparos, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias por una ley secundaria mal hecha aquí en el Congreso, ¿sería un fracaso? No, porque es lo que establece la Constitución y la ley. Yo no lo veo como fracaso, sino como un ejercicio normal de agotamiento de las instancias jurisdiccionales. ¿Prisa? No, siempre ha habido eso y creo que, al menos yo alcancé a leer todo en los 5 días. Sí hubiera lamentado mucho que hubiese sido vía rápida en donde no me hubiera dado oportunidad de leerlo. ¿La va a votar yo sí lo así leí. Con lo que leyó? Yo sí lo leí y lo leí todo. ¿Y así en con lo 4 días? ¿Va a votar en lo que va usted? ¿Con los 6 bloques? Estoy que luchando porque se incorporen elementos constitucionales. Si esa es mi función, de trabajar porque se visibilice los errores graves de constitucionalidad, y esa es mi labor y mi trabajo en este momento. Si no se visibilizan, si no se trabajan, se están visibilizando, tan se han visibilizado que ya aceptaron más seis, de 70. Pero no, 15, la mayoría no, 70 no. Artículos, 6, pero faltan pero faltan 14, 15. Faltan 15. 15 bloques, hay que luchar. Senador, todavía faltan días. Senador, entonces
entonces el secretario de Gobernación se va con esos 15 pendientes. Sí. ¿Va a consultarlo con el presidente? No lo sé, a lo mejor sí, pero yo se los planteé formalmente, pero en primer término lo planteo al grupo parlamentario y a las comisiones, que es donde yo debo de plantearlo formalmente, porque ya es un asunto del Senado. Es cortesía política la que ejercemos al recibir al secretario de Gobernación, y es un afán de colaboración de poderes, pero el balón está en la cancha del Senado. Pues fue un breve encuentro que sostuvo Ricardo Monreal con los medios de comunicación, en donde dice que sí, la alianza va a votar a favor de este dictamen, de esta reforma electoral. También menciona que el balón está en la cancha del Senado, es decir, que ahí mismo es donde se va a discutir. Posteriormente tiene que regresar a la Cámara de Diputados por estas modificaciones que están realizando y por lo que se iban a beneficiar partidos como el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México. También le pregunta al senador de Morena si su futuro depende de esta reforma y su aprobación, a lo que él únicamente responde que pues se va a ver en un futuro con los hechos lo que pase, tarda en responder, no asegura nada, pero dice en un futuro voy a responder, pero con los hechos. Así es que todavía falta que termine diciembre. Él adelantó que en diciembre iba a decidir si se quedaba con Morena o pasaba a ser parte de otro partido. Aún no está decidido, sin embargo, el bloque opositor también ha adelantado que necesita ya decidirse si se queda o no, y pues esta reforma parece que va a ser un parteaguas, no solamente para la democracia en el país, para lo que está pasando con el bloque opositor, sino también para Ricardo Monreal. Vamos, mientras tanto, a la noticia número 10, porque hablando ya de los presidenciables de 2024, el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral, Ángel Ávila Romero, presentó una denuncia en contra del canciller Marcelo Ebrard Casaubón por una presunta violación al principio de equidad de la contienda, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos rumbo al 2024. Por medio de su cuenta de Twitter, el perredista comentó que la queja también incluye a la senadora Marta Lucía Mícher Camarena y a quienes resulten responsables por promover la candidatura del secretario de Relaciones Exteriores. Esta denuncia, remitida al titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se da luego de las declaraciones del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien el pasado 3 de diciembre declaró que si le tomaría la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador y que buscará ser el candidato de Morena para 2024. El representante del PRD ante el INE pidió además que se realice una investigación para conocer quién financiará dicha estructura, de dónde saldrán los recursos y si estos pudieran ser de la hacienda pública. Esta es información que se da a conocer el fin de semana y aquí se la damos a conocer también a usted. Por otro lado, en la noticia número 9, Movimiento Ciudadano, usted recordará todo lo que se estuvo moviendo la semana pasada, ya que reiteró que va a apostar por sus propios aspirantes presidenciales, Luis Donaldo Colosio con apenas experiencia política, y los gobernadores de Nuevo León y de Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro, envueltos en diversas polémicas. Además, ha reiterado que no van a ser parte de la alianza con el PAN, PRI y el PRD. Vamos a ver esta siguiente cápsula con información de Obed Rosas. Movimiento Ciudadano está decidido en contender solo en la elección presidencial de 2024 al reconocer que su alianza con PAN y PRD en 2018 fue un error que no volverá a ocurrir. Como reconoció su líder máximo, Dante Delgado, quien además ha expuesto que el partido tiene perfiles competitivos, entre los cuales las distintas mediciones ubican a tres. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, con apenas experiencia política. Y los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García Sepúlveda y Enrique Alfaro Ramírez, ambos enfrascados en disputas políticas en sus respectivos estados. El lunes pasado, Dante Delgado señaló que pueden ganar la presidencia porque somos el único movimiento con una generación de jóvenes haciendo política de altura. Y de inmediato enumeró una lista de sus principales cuadros, entre ellos, por supuesto, a Colosio, Samuel y Alfaro. También expuso que solo en 2018 tuvieron un retroceso y fue por un error que dijo no volverán a cometer.
En efecto, su alianza con el PAN y PRD en ese proceso presidencial le trajo malos números a Movimiento Ciudadano. Pasó en 2012 de una votación de 2.128.671 votos a 1.010.891 votos en 2018, como un aliado de la derecha. Incluso en el proceso intermedio de 2021, en el que la votación suele ser menor, el Partido Naranja registró sus mejores números con 3.449.982 votos. Ahora que ha dicho que irá en solitario, las dificultades que enfrenta son otras. Una encuesta publicada por Reforma la semana pasada mostró cómo en Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas es su principal carta, con un 37% de los respaldos para ser el candidato naranja. La brecha es de 29 puntos con Samuel García, que está en apenas 8%, y aún mayor con Enrique Alfaro, quien alguna vez lideró las preferencias internas y hoy tiene apenas un 6%. Luis Donaldo Colosio Riojas debutó apenas en 2018 en la política cuando ganó la diputación local por el cuarto distrito en Nuevo León, la cual pertenecía al PAN, y 3 años después, al conquistar la alcaldía de Monterrey como abanderado de Movimiento Ciudadano. Es decir, apenas si tiene experiencia, lo cual ha llevado a que distintos observadores expliquen sus altos números por su nombre, el mismo que el de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el ex candidato presidencial del PRI, asesinado en plena campaña presidencial de 1994. Los otros dos aspirantes de MC, sus gobernadores, enfrentan a su vez conflictos políticos en sus entidades. Samuel García Sepúlveda es acusado de condicionar a los alcaldes del PRI y PAN con los recursos que se destinan a los municipios para que cambien a Movimiento Ciudadano y si no aceptan, según las mismas acusaciones, les embarga las cuentas públicas o les embarga los recursos que por ley envía la Federación para el gasto público. Mientras que Enrique Alfaro mantiene una disputa con el grupo de Raúl Padilla, exrector de la UDG, que creció desde agosto de 2021, cuando el gobernador anunció la reasignación de 140 millones de pesos del presupuesto de la universidad destinados a la construcción de un museo de ciencias ambientales al Hospital Civil de Tonalá, que también es de la UDG. Con ese panorama a cuestas, el Partido Naranja se dice convencido de tener los números de su lado para la contienda presidencial. Pues esto es parte de lo que le hemos preparado para hablar sobre los presidenciables y pues este bloque que cada vez nos da más de qué hablar y darle a conocer. Son pasaditas ya o casi las 12:30 del día y llevamos muy poquitos likes, así que yo lo invito a que se sume a darle me gusta a esta transmisión. Vamos con más información porque el fin de semana se dio a conocer un caso que sí nos llegó a todos totalmente y tiene que ver con los conciertos aquí en el país y con los eventos de entretenimiento en general, porque el fin de semana, el viernes en específico, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, pidió un informe a Ticketmaster por caos de boletos en el concierto de Bad Bunny. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor informó que luego de que asistentes al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca no pudieron ingresar debido a la clonación de boletos, Ticketmaster podría enfrentar una multa de al menos el 10% de sus ganancias de 2021. Además, señaló que la boletera debe reembolsar el 100% de lo que pagaron, más del 20% de indemnización. Sheffield reveló que la Profeco ha recibido hasta el momento 1.600 solicitudes de reembolso, esto únicamente de la primera fecha del concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México del viernes. Reiteró que se mantiene a la espera de más reportes durante los siguientes días.
¿Qué fue lo que sucedió el pasado viernes? Pues cientos de fanáticos denunciaron a través de redes sociales que les habían negado el acceso al Estadio Azteca, donde se realizó el primer concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, por problemas con sus boletos, a pesar de que los habían comprado a través de Ticketmaster. Ante lo sucedido, la Profeco solicitó este informe a la boletera por los casos de boletos clonados y falsos. Por su parte, el Estadio Azteca emitió un comunicado relacionado a lo ocurrido. Mencionó que los casos de duplicación y falsificación de entradas para el concierto era un asunto totalmente ajeno al lugar. En tanto, la empresa Ticketmaster, en la madrugada del sábado, emitió una disculpa pública durante el 10 de diciembre y ofreció el reembolso a todos los afectados que contaran con los boletos comprados en la web de la boletera. Argumentó que los inconvenientes en el acceso se debieron a la presentación de un número sin precedentes de boletos falsos y una operación intermitente de su sistema. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que detuvo a 14 personas que estaban revendiendo boletos y aseguró aparentemente 22 boletos falsificados durante el operativo previo al concierto del cantante puertorriqueño. Para el concierto del sábado, las cosas fueron un poco más sencillas porque la Procuraduría Federal del Consumidor desplegó un operativo de verificación en los accesos al Estadio Azteca para auxiliar a consumidores y evitar el caos que se registró el viernes por la clonación de boletos. Y sí, el sábado ya se registró menos caos, una entrada más fácil al recinto de Santa Úrsula y pues sí, bastante gente triste, enojada por lo que había sucedido con Ticketmaster y sus boletos. El día de hoy en Café y Noticias, Daniela Barragán y Romina Gándara recuperaron parte de una entrevista que hizo Daniela Barragán recientemente para hablar sobre este caso, en donde la investigadora Lorena Vázquez Correa del Instituto Belisario Domínguez hablaba sobre cuál es esta parte del problema que existe con Ticketmaster. Y en la nota que usted puede encontrar en Sin Embargo MX, se lee que en octubre de este año se presentó el estudio La Venta y Reventa de Boletos de Espectáculos en México, en donde se abordan los problemas de la venta del boletaje de espectáculos, la reventa legal en línea, la competencia en el mercado y el marco normativo actual que regula esta venta. La investigación surgió luego de que una influencer hiciera una publicación en la que presumió tener más de 100 boletos para la venta. Recordemos que también hubo esta problemática con el Festival Corona Capital, en donde sale esta influencer a decir que tenía diversos boletos para la reventa, boletos que salían totalmente del costo en el cual había sido vendido a través de esta plataforma. La perspectiva, de acuerdo con la investigadora, no es positiva para los consumidores que quieren encarar a la empresa que tiene año con año miles de millones de pesos de ganancia en el mundo. Según un reporte, en 2016, la industria del entretenimiento y medios en México generó 22.1 mil millones de dólares. ¿Y adivinen qué? Pues México es el segundo que más dinero deja en este mercado, solo después de Brasil. Esto es lo que puede leerse en el estudio. Ticketmaster opera a través de OCESA, que pertenece a la Corporación Interamericana de Entretenimiento y que tiene presencia en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. OCESA sabemos también que controla los principales recintos de espectáculos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Su facturación, al menos en 2017, fue de 7,568.9 millones en la línea comercial del entretenimiento y vendió más de 4 millones de boletos a través de sus principales compañías. En la Ciudad de México está el Foro Sol, el Palacio de los Deportes, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Plaza Condesa, que ya no está en activo, el Teatro Metropolitan, el Teatro Telcel, el Teatro de los Insurgentes, en Nuevo León el City Banamex, en Jalisco la Arena y el Estadio 3 de Marzo, y en otros estados cuenta con la Arena Acrópolis en Puebla y el Coliseo de Mérida. El control de esos recintos le da el poder de vender, pues, los boletos bajo sus propias condiciones. Esto es lo que sucedió el fin de semana con este concierto del puertorriqueño Bad Bunny, que es uno de los cantantes más famosos y de los que más ha vendido desde hace varios años. Así es que, pues,
Estoy viendo aquí que Gali Juárez dice, les hicieron un favor al evitar que fueran al ver al conejo malo. Pues no, tiene que ver más allá, ¿no?, de esta problemática. Pues sí, es una problemática bastante, bastante grande, es que está exhibiendo cuáles son estas malas prácticas que tiene Ticketmaster y que tiene Ocesa, porque sí se han visto afectados los asistentes al concierto de Bad Bunny, pero en un pasado también ha habido más reventa y falsificación de boletos. Yo recordaba cuando en el Vive Latino regresó Caifanes, me tocó ver bastantes personas que les habían duplicado y clonado su boleto. Recientemente Dua Lipa también sufrió este mismo hecho, pasó lo mismo con el concierto de Pearl Jam también en el 1994, cuando justamente la banda decide hacerle frente a esta empresa por tener el monopolio. Estamos hablando de la década de 1990, las prácticas son las mismas, continúan evidenciándose, y creo que ahora es momento de seguir hablándolo con las redes sociales. Se hizo más grande este tema y pues ahora ha llegado a más personas. Lamentablemente esto es lo que se vivió el fin de semana para muchos. Era el concierto esperado desde el viernes, sin embargo, pues muchos se quedaron fuera y lamentable que hayan vivido esto. Esperemos que los indemnicen y que sí les hagan el reembolso de su dinero. Pasemos a la noticia principal de sinembargo.mx, porque este lunes Dulce Olvera da a conocer una entrevista a la investigadora en gastronomía mexicana, Cristina Barros, quien detalló que por los daños a la salud, la población estadounidense está rechazando a consumir el maíz amarillo transgénico que el gobierno de Joe Biden impuso a México hasta 2025 a través del T-MEC. Sin embargo, como el maíz amarillo que nos exporta en estados graneros como Iowa o Illinois es transgénico, el gobierno mexicano planteó prohibir su importación rumbo a 2024 por daños a la salud y en defensa de la biodiversidad de maíces nativos y del patrimonio biocultural. Vamos a ver la siguiente cápsula que nos preparó la Unidad de Investigación y Multimedia de Sin Embargo. A través del T-MEC, el gobierno de Estados Unidos impuso a México hasta 2025 la venta de maíz amarillo transgénico que ni siquiera la población quiere por los daños a la salud, pero lo hace como parte de la ambición de empresas como Bayer Monsanto de controlar las semillas y la alimentación del mundo, dijo Cristina Barros, investigadora sobre alimentación y miembro de Sin Maíz No Hay País. La producción mexicana de maíz blanco para tortillas es autosuficiente, pero se sigue dependiendo de la importación de maíz amarillo para el alimento del ganado. Como el maíz amarillo que Estados Unidos nos exporta es transgénico, el gobierno mexicano planteó prohibir su importación rumbo a 2024 por daños a la salud y en defensa a la biodiversidad de maíces nativos. Pero ante la advertencia estadounidense de apelar al T-MEC por los daños económicos a sus agricultores, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, acordó que México ajustará el decreto presidencial para extender hasta 2025 el plazo para iniciar con la prohibición de maíz amarillo genéticamente modificado. Nos dicen que debemos de comprar un maíz que su población está rechazando, dijo Barros en entrevista. Mientras, el CONACYT concreta las alternativas al uso del herbicida glifosato, potencialmente cancerígeno, con bioinsumos y técnicas de agroecología. Pues vámonos a notas de seguridad, porque se da a conocer este fin de semana, el sábado por la tarde, que hombres armados asesinaron a 7 personas, entre ellos un menor de 11 años, en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán. A las 7 personas se dice que las juntaron desde sus casas y las llevaron a una escuela primaria en donde las asesinaron. Un joven quedó gravemente herido. Vecinos denunciaron vía telefónica que al filo de las 14 horas de este sábado un grupo de hombres llegó a la comunidad. Entre ellos identificaron al jefe del grupo de la delincuencia organizada conocido como la familia michoacana, a Johnny Hurtado, alias El Pez, y llamó a la gente para que se reuniera en la cancha de la escuela primaria.
Ahí los sujetos dispararon en contra de ellos. La comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas García, denunció que desde que tuvo noticias de lo ocurrido, avisó a las autoridades estatales para que acudieran a darles apoyo. Sin embargo, reprochó que a más de 12 horas del hecho, nadie había subido y seguían con la gente asesinada en esta primaria, porque la gente también dijo que estaba desesperada y con miedo de que regresaran a tener represalias contra la comunidad y cumplieran una promesa que les habían hecho de matarlos a todos y quemar además las casas. También dijo que había 3 vecinos desaparecidos, 2 hombres y una mujer, quienes durante la mañana del sábado habían salido a sus parcelas y hasta este domingo por la mañana no habían regresado a sus casas, por lo que no saben si tuvieron la mala fortuna de encontrarse con ese grupo de hombres y se los hayan llevado o si se encontraban a salvo y escondidos. Pero dijo la comisaria que ya era para que hubieran llegado y no lo han hecho. Dijo que ellos saben por dónde salir a buscarlos porque no existe gobierno en esa comunidad. Esto fue lo que sucedió en El Durazno. Ejecutaron a 7 personas en Guerrero. Vamos a la noticia número 5, porque 3 mujeres embarazadas fueron localizadas sin vida, víctimas de asesinato, en menos de 24 horas, mientras que la violencia feminicida sigue en incremento en México. También se han detectado al menos 16 casos de los que mujeres embarazadas o con hijos recién nacidos fueron ultimadas para quitarles a sus hijos. Entre ellas, recordarán el caso de Rosa Isela en Veracruz, que aquí se lo dimos a conocer. Los dejamos con la siguiente cápsula de Tamara Mares, en donde se detalla la información. En menos de 24 horas, 3 mujeres embarazadas fueron localizadas sin vida. Ana Lilia en Querétaro, Marta Aurora en Nuevo León y Rosa Isela en Veracruz. En este último caso, el bebé le fue sustraído del vientre a la joven de 20 años, quien fue enganchada cuando una mujer le ofreció ropa de bebé a través de redes sociales. Los hechos alzaron alerta sobre casos registrados en los que mujeres embarazadas son asesinadas para quitarles a sus hijos desde el vientre. La investigadora María Salguero ha detectado que desde 2010, al menos 16 mujeres embarazadas o con bebés de pocos meses de edad fueron asesinadas para quedarse con sus hijos, y a la mitad de las víctimas se les sustrajo al hijo del vientre. Hay algo en común en esos, o sea, son mujeres con una mucha vulnerabilidad, sin recursos. ¿Por qué? Porque cuando les ofrecen una ayuda económica o ropa para el bebé o ayuda, bueno, cualquier tipo de ayuda, ellas acuden. O sea, si te fijas en estos casos, hay esta constante de que son mujeres que pues no tienen los suficientes medios para llevar a cabo el, pues, tener un bebé, pues no es nada barato. Además de estos hechos, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística ha registrado que entre 2016 y 2021, un total de 221 mujeres embarazadas fueron víctimas de presunto homicidio en el país. Aunque el organismo no identificó si el embarazo fue el motivo de su muerte violenta. 6 estados fueron los más letales para estas mujeres: Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Puebla y Veracruz. Bueno, y como les decía al iniciar este programa, pues para muchos hoy es un día feriado, un día especial porque es el día de la Virgen de Guadalupe, por lo que varios feligreses han asistido a la Basílica aquí en la Ciudad de México para agradecerle o para rendirle un tributo a la Virgen de Guadalupe. El día de hoy el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que desde el viernes y hasta un corte de hoy, 11 millones de peregrinos han visitado la Basílica
Basílica de Guadalupe. Recordó que para la atención de los peregrinos se desplegaron a 20.000 servidores públicos, 5.509 elementos de seguridad ciudadana, 300 bomberos y personal de diversas dependencias como Protección Civil y Locatel. En esta conferencia de prensa que dio acompañado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Martí Batres señaló que se instalaron 10 módulos de atención a peregrinos en donde se atendieron alrededor de 250.000 personas. También puntualizó que hubo 2.721 personas que fueron atendidas y 22 personas se extraviaron, sin embargo, ya fueron localizadas. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que en las últimas 24 horas se registró una afluencia de 5 millones de personas. Agradeció a los peregrinos y anunció que los operativos continuarán hasta mañana y que aún se prevé que arriben feligreses. Dijo que todavía estaban llegando hasta este espacio. Lo que sorprende de este regreso de los peregrinos a la Basílica es la cantidad de personas que han regresado a este espacio debido a que, recordemos que los años anteriores estaba suspendidas las actividades debido a la pandemia de COVID-19. Han llegado caminando, han llegado en bici, en autobús y llegan a rendirle culto a la Virgen de Guadalupe. Hasta el año de la pandemia solo se recordaban cierres de 1926 a 1929, durante la guerra en la que el Estado persiguió activamente a la Iglesia Católica, y en la década de 1970 también se suspendieron estas peregrinaciones por los trabajos de construcción de su actual sede. Es considerada actualmente la mayor peregrinación católica de México y América Latina que se celebra en el Día de la Virgen de Guadalupe y regresó este lunes, como le decía, a la capital mexicana sin restricciones por primera vez desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Estábamos viendo estas imágenes que son bastante, bastante impresionantes de cómo llegan los peregrinos a la Basílica de Guadalupe. En los últimos 2 años, la peregrinación que se extiende durante varios días de diciembre había sido cancelada o restringida debido a que el número masivo de fieles representaba un riesgo de contagio de la pandemia de coronavirus. Durante los días más oscuros de la pandemia, en 2020, la Basílica de la Ciudad de México, donde se conserva la más venerada imagen de la Virgen, a la que se conoce como la Guadalupana o la Morenita, había permanecido cerrada por completo durante 4 días, algo que, como le decía, no se había visto en décadas. En Sin Embargo .mx se acaba de publicar esta crónica de la agencia AP, en donde está acompañada también de diversas fotografías de cómo es que llegan los peregrinos, y también la agencia Cuarto Oscuro nos ha regalado imágenes de lo que se vive desde la madrugada de ayer, donde se ha visto a cientos de peregrinos llegar a este espacio. Muchos devotos no quisieron perderse uno de los momentos más emotivos de la celebración, la misa de medianoche, en la que en el primer minuto del 12 de diciembre se le canta las mañanitas a la Guadalupana, la tradicional canción de cumpleaños mexicana. Cada año cientos de miles de personas acuden a la Basílica a pie, en bicicleta o en autobús, muchos cargando enormes imágenes o esculturas de la Virgen y en ocasiones recorriendo los últimos metros de rodillas o haciendo algún otro tipo de sacrificio que ofrecen a la Guadalupana para pedir o para agradecer los favores. Hasta el momento le decía que el gobierno de la Ciudad de México ha contabilizado a 11 millones de peregrinos que asistieron y el rector de la Basílica, Salvador Martínez, celebró en un comunicado la recuperación de la normalidad e invitó a la gente a visitar el santuario, pero evitando grandes aglomeraciones. Esto no fue posible, las intenciones es lo que cuenta, pero pues el mar de fieles que se dieron cita en la Basílica de Guadalupe no permitió que tuvieran las restricciones sanitarias necesarias. Esto es lo que se presenta el día de hoy, las peregrinaciones que todavía tenemos en la Ciudad de México, y por lo cual varios accesos están todavía bloqueados porque sigue entrando gente a la Ciudad de México queriendo llegar a su destino, a la Basílica de Guadalupe. Muchos están descansando en su casa. Nosotros aquí estamos informándoles lo que ha sucedido hasta el momento. Así es que regálenos su me gusta, regálenos su like en esta transmisión. Ya casi llegamos a los 1,000 en vivo y eso nos pone muy contentos a todos nosotros. Vamos mientras tanto a información internacional, porque la crisis que se vive en Perú
sigue dando de qué hablar debido a que la nueva presidenta de este país, Dina Boluarte, anunció este lunes que propondrá adelantar las elecciones a 2024 después de que miles de manifestantes salieran nuevamente a las calles en distintas ciudades de Perú el pasado domingo para exigir su renuncia y programar elecciones con el fin de reemplazarla a ella y al Congreso. Se reportaron al menos 2 personas fallecidas durante estas protestas. En un discurso que se televisó, Boluarte hizo una concesión a los manifestantes y dijo que propondría al Parlamento adelantar los comicios. El anuncio es un cambio drástico respecto a las declaraciones que había dado anteriormente sobre que debería poder cumplir los 3 años y medio del mandato de su predecesor. Muchos de los manifestantes de este fin de semana que se vive por esta crisis política exigen la liberación de Pedro Castillo, el expresidente de centro izquierda al que los legisladores destituyeron el pasado miércoles después de que intentara disolver el Congreso antes de una votación para decidir si era sometido a juicio político. En un mensaje a la Nación, Boluarte declaró el estado de emergencia en zonas a las afueras de Lima, donde las protestas han sido totalmente violentas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este mensaje la presidenta de Perú. E interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días, remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La aprobación de esta ley de adelanto de elecciones implica reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución. En el lapso de la hora actual, hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá asimismo la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema político que permita a todos los peruanos y peruanas contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana. Invoco a todas las fuerzas políticas del país, de las regiones y las provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente para sentar las bases legales, institucionales y de vida democrática de un Perú unido, libre y con justicia social. Y en más información de Perú, la fiscal general de este país, Patricia Benavides, ha presentado el día de hoy una denuncia constitucional contra el expresidente del país, Pedro Castillo, ante el Congreso de la República por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El Congreso de la República reiteró este mismo lunes el fuero especial al expresidente Castillo, levantando por tanto la prerrogativa de antejuicio político de la que gozaba hasta ahora el mandatario andino. Eso es lo que tenemos en información de Perú. Pasemos a información de fronteras. En la noticia número 2, vamos a hablar de lo que sucedió también el fin de semana con el gobernador de Arizona, quien colocó contenedores con púas a lo largo de la frontera. Equipos de trabajo se dedicaron a instalar cientos de contenedores cubiertos por alambres de púas a lo largo de la remota frontera oriental de Arizona con México en una demostración de protección fronteriza por parte del gobernador republicano Doug Ducey, incluso cuando se prepara para dejar ya su cargo. La gobernadora demócrata electa, Kathy Hobbs, declaró la semana pasada que estaba estudiando todas las opciones y que aún no había decidido qué hacer con estos contenedores tras su toma de posesión el 5 de enero. La seguridad fronteriza fue uno de los focos de la presidencia de Donald Trump y sigue siendo un tema potente para los políticos republicanos. La rival republicana de Hobbs, Carrie Lake, hizo campaña con la promesa de enviar a la Guardia Nacional a la frontera en su primer día en el cargo.
Por su parte, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, recientemente reelegido para un tercer mandato, ha presionado para que se siga construyendo el emblemático muro de Donald Trump en terrenos mayoritariamente privados a lo largo de la frontera de su estado con México, Texas con México, y ha recaudado fondos para ayudar a pagarlo. Sigue esta demostración de querer instalar un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, y ahora el gobernador de Arizona es quien sigue apoyando esta decisión al colocar estos contenedores con púas y evitar también de esta manera que diversos migrantes ingresen al país norteamericano. Vamos con información de ciencia y es nuestra noticia número uno, porque conforme el deshielo avanza en el permafrost debido al aumento de la temperatura global, la preocupación de los expertos no se basa solamente en el aumento del nivel del mar, sino también en las potenciales bacterias que se han derretido y que han surgido porque podrían mezclarse con el agua en donde se han derretido en estos lugares y así crear nuevas cepas resistentes a los antibióticos. El permafrost es cualquier terreno que permanece completamente congelado por debajo de los 0 grados centígrados durante al menos 2 años consecutivos. Estos suelos permanentemente congelados son más comunes en regiones de latitudes altas como Alaska y Siberia o en altitudes altas como los Andes y el Himalaya. Sin embargo, hay una preocupación por el derretimiento que se ha venido generando en las últimas décadas. Vamos a ver el siguiente video en donde Manuel González nos explica más sobre este tema. El cambio climático ha traído consecuencias devastadoras para el mundo, desde las más obvias como el aumento de las temperaturas en la Tierra, pero también podría provocar otros potenciales contratiempos. Uno de ellos es el deshielo del permafrost. El permafrost es cualquier terreno que permanece completamente congelado durante al menos 2 años consecutivos. Estos suelos permanentemente congelados son más comunes en regiones de latitudes altas como Alaska y Siberia. Dentro del permafrost se han acumulado a lo largo de cientos y miles de años una serie de materiales bioquímicos, así como materia orgánica que, debido a que han estado congelados bajo ciertas condiciones desde tiempos incluso prehistóricos, no ha estado en contacto con el mundo moderno. Ahora, un grupo de científicos ha usado algunos de estos virus, llamados virus zombies, porque no están muertos pero sí congelados en un estado de suspensión para revivirlos. Los expertos argumentan que el deshielo de permafrost podría provocar que estos microorganismos milenarios entren en contacto con el medio ambiente actual y provoquen problemas. ¿Qué encontraron? La docena de científicos que firma el artículo explica que reportan de forma preliminar que aislaron 13 nuevos virus de 7 diferentes muestras de permafrost antiguo de Siberia. Estos virus infectan a un tipo de ameba, ya que solamente actúan en organismos unicelulares por ahora y no en pluricelulares como animales y humanos. Los científicos argumentaron que encontraron variedad de estos virus tanto en su estructura particular como en su modo de replicación, por lo que se puede inferir razonablemente que muchos otros virus eucariotas pueden infectar a una variedad de huéspedes más allá de solo amebas de cierto tipo y también que pueden mantenerse infecciosos en condiciones similares, es decir, después de cientos y miles de años. Sin embargo, aseguraron también que es imposible por ahora determinar si los virus que libere el deshielo del permafrost puedan sobrevivir a las condiciones actuales del aire libre, y tampoco pueden determinar si encontrarán huéspedes más allá de organismos unicelulares. El estudio aún no se ha publicado. Se trata de un artículo que los autores hicieron públicos en BioRxiv, el sitio web donde científicos de todas las disciplinas suelen publicar sus investigaciones para mostrar sus resultados y cooperar entre ellos mientras se lleva a cabo el proceso de revisión y publicación oficial, que puede tomar meses o incluso años. Pero ya en octubre de 2021, la ESA y la NASA aseguraron que al considerar las implicaciones del deshielo del permafrost en el planeta,
Sus preocupaciones iniciales sobre el metano que se liberaría en la atmósfera y exacerbaría el cambio climático no era el único efecto que temían. Nuevas investigaciones han revelado que el deshielo del permafrost en el Ártico tiene el potencial de liberar bacterias resistentes a los antibióticos, virus sin descubrir e incluso desechos radioactivos de la Guerra Fría debido a reactores y submarinos nucleares. La ESA NASA cita en un estudio publicado en Nature en septiembre de 2021. El paper, en ese caso ya revisado por pares y publicado en una revista de prestigio científico, señala que en el fondo del permafrost, más allá de los 3 metros, se encuentra un ambiente en la Tierra que nunca ha estado expuesto a los antibióticos modernos y que hay más de 100 microorganismos de los que se ha descubierto que son resistentes a los antibióticos en la parte profunda de Siberia, donde hay una buena parte de permafrost del hemisferio norte. Sin embargo, ante los riesgos actuales del cambio climático, algunos expertos consideran que este problema de posibles virus antiguos afectando al mundo moderno miles de años después de surgir se encuentra entre los riesgos más bajos por ahora, pues otros virus como los coronavirus sí son ultracontagiosos y tienen el potencial probado de causar una pandemia. Y con esta información estamos llegando al final de esta emisión. Qué rápido se me pasó el tiempo. Ya son pasaditas de la 1 del día, de las 13 horas aquí en la Ciudad de México. Quizás en otro horario nos están viendo a ustedes, así es que les damos la bienvenida o la despedida si nos están viendo en la tarde, en la noche, en la mañana, en cualquier horario, bienvenidos sean a este espacio de 12 a 1. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta transmisión. 12 noticias en donde les hemos contado cuál ha sido la información más destacada hasta este momento a nivel nacional y a nivel internacional. Ya hablábamos ahí un poco de lo que está sucediendo en Perú, también estas protestas que se están registrando en donde se exige la liberación de Pedro Castillo. Así es que síganos a través de todas las redes sociales, también en sinembargo.mx, porque ahí se está poniendo la información minuto a minuto de lo que pasa tanto en México como a nivel internacional. Muchísimas gracias, que llegamos a los 1000 likes en vivo. En serio, eso me pone muy muy feliz a mí, porque hoy llegamos a los 1000 likes. YouTube nos dio una notificación de que ya estábamos transmitiendo en vivo y eso se agradece, porque es gracias a ustedes que se meten, le dejan like, comparten ligas, se suscriben al canal de Sin Embargo al Aire. Si usted no lo ha hecho y es nuevo en este espacio, puede darle clic acá abajito en donde está la campanita y ahí se suscribe para que le dé like, o aparece la palabra suscribirse, ahí le da like. Después le da like a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando se está subiendo algún video, o cuando ya está arriba, o ya estamos en transmisión en vivo. No se pierda el ratito, a las 6 de la tarde llegan los periodistas con la información y con el análisis de todo lo que ha pasado también aquí en el país. Muchas gracias a todos ustedes que andan por acá todavía en el chat de Sin Embargo al Aire. Por acá está Eduardo Valdés, Celeste Pineda, Pat, Luis Sánchez, Alondra Hernández, Angélica Salazar, que dice excelente inicio de semana para todos. Exacto, excelente inicio de semana para todos ustedes. Lucy Esparza por acá anda también, Elías Bautista, muchísimas gracias. Igual Román Mendoza, Alondra Hernández, Virginio Castañeda, Osvaldo Mezquita, ¿quién más? Pat, que dice que sí, estamos arriba de los 1000 likes, festejando que estamos superando estos 1000 likes, la meta que siempre nos ponemos. También acuérdense que tenemos transmisiones en vivo en Facebook, en Dailymotion, en TikTok, y en Facebook está Ramón Pérez comentando acá en el video que se está subiendo, Armando Rodríguez, Reyes García, Mauri, Irma Estela, Carlos Ian Gartes, muchas gracias. Estoy viendo que ya están dejando su me gusta y su me encanta en esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes. También en TikTok
TikTok. Tenemos mensajes que de la gente que se está sumando en esta transmisión. Dice Rodo Camarillo, saludos desde Riverside, saludos hasta allá. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo me despido, soy Perla Velázquez en la conducción de este programa. Nos vemos mañana aquí a las 12 en punto del día para traerles la mejor información, pero no se olviden que también antes de 12 a 1 está Café y Noticias con Romina Gándara y Daniela Barragán. Después de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, mañana sí va a haber conferencia, inmediatamente después entran en vivo ellas para darles todo un resumen, lo más destacado de la conferencia y las noticias y los comentarios pertinentes que siempre tienen Daniela Barragán y Romina Gándara. Mi compañero Kiorca Ponte en los controles, yo soy Perla Velázquez, que pasen un excelente lunes y un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana.